Vi unas cuantas cajas abandonadas que pedían a gritos ser abiertas. Llegar a ellas parecía fácil, pero casi muero aplastado por un container. Vi unas cuantas cajas abandonadas. Boss defeated. Aquí Jesse Fox, cambio. Hola Jesse, aquí la doctora. Oye, necesito un favorcito. ¿Un favor? Claro, dime. Me están llegando los guardas que has herido aquí en la planta baja. A ver si encuentras algún método menos violento para deshacerte de ellos. No es que me importen, pero no doy abasto con tanto herido. Vaya, lo siento, Doc. Cuenta con ello. Se te cae la baba. ¿Qué? Ah, es que su voz era tan sexy. No como la tuya. ¿Insinúas que mi voz no es femenina? Bueno, es de chica, claro, pero... Anda, calla. Mejor que continúes con la historia. Aquel cuartucho parecía un pequeño almacén de elementos químicos. Podría fabricar cloroformo para dormir a los guardas y sumar puntos con la doctora. Espere, ¿tiene conocimientos de química? Bueno, la química no es tan difícil como la pintan. Tan solo se trata de mezclar bien los ingredientes necesarios. Antes de salir, mezclé los elementos para crear cloroformo.
un guarda escuchando música de espaldas. Era la ocasión perfecta para probar el cloroformo. Solo tenía que acercarme y dormirlo. A ver a qué huele esto. ¿A qué huele esto? Espere. Me está diciendo que olió el cloroformo que usted mismo había creado, justamente con el fin de dormir a los demás. Sí. ¿Y por qué no vertió un poco en un pañuelo para tapar la cara de la víctima, como hace todo el mundo? En ese momento mi juicio estaba nublado, seguramente debido a la manipulación de componentes químicos. Sobre lo de echarlo en un pañuelo, caí en la cuenta más tarde. Huele raro. Muy raro. ¿Doctora? ¿Qué está pasando aquí? Eres mi prisionero. ¿Qué? ¿En una cama? ¡Desátame! ¡Joder! ¿Aún quieres que te desate? ¡No! ¡No me desates! Como desees. ¡Doctora! ¡Doctora! Hey, Mike. Está hablando en sueños. Está llamando a una doctora. Debe soñar que está herido de muerte. Es un clásico de soldados con estrés postraumático. Este hombre debe haber sufrido mucho. No sé, Mike. Mira más abajo. ¡Joder! ¡Va Pinocho! Ay. En fin, ya queda poco para la celda. ¡Joder, Mike! ¡Se está despertando! Detectores de calor. Esos sensores de calor tenían... ¿Dar puñetazos con el traje puesto? No lo hice. Son trajes de goma muy delicados. Si se rompen, no sirven para nada. Detectores de calor. Dar puñetazos con el traje puesto. Thank you.
Llamé a Harris para informarle de los documentos antes de salir de esa oficina. Coronel, ¿me recibe? Afirmativo. Coronel, tengo un tercer documento. Bien hecho, hijo. ¿Qué dice? Déjeme que le eche un vistazo. Interesante. ¿Cómo ha dicho que se llama? Coronel Alan Harris. ¿Por qué lo pregunta? Porque su nombre está aquí escrito. No bromee conmigo, hijo. Se lo digo en serio, coronel. Está aquí mismo. Maldición. Eso significa que me necesitan para su plan. Coronel, ¿me oye? Alto y claro, Fox. Estoy en la tercera planta. Hay algunas oficinas. Busque documentos. Necesitamos saber más sobre ese ataque. No va a ser fácil. ¿En plena noche? No debe haber nadie en las oficinas. No parece haber nadie, pero han conectado un sistema de sensores de calor. En cuanto pase por delante, saltarán todas las alarmas. ¿Sabe cómo se burlan estos trastos? En el ejército usamos trajes aislantes. Así no pueden detectar la temperatura corporal. En el siguiente trozo de pasillo me encontré con... dos detectores. Thank you.
¡Joder! ¡Me has asustado! Lo siento, no quería asustarte. Ah, pensaba que estaba solo aquí. Yo también. ¿Quién eres? Soy Mike, de mantenimiento. Hoy tenía fiesta y ese oficial malnacido me tiene toda la noche reparando cosas. ¿Será cabrón? Voy a partirle los morros. ¿Dónde está su oficina? ¿En serio? ¡Wow! La tienes detrás de ti, es esa puerta. ¿La de los láseres? Esa misma. Supongo que serán mortales. Te desintegran con solo tocarlos. Vaya, pues nada, otro día será. Espera, si generamos una pequeña sobrecarga en el circuito adecuado, adiós lásers. ¿De coña? ¡Hazlo! Necesitaré al menos 12 pilas. Mira en las cajas en esta planta. Tiene que haber suficientes.
Thank you.
Mike, aquí tienes las pilas. Bien, las ponemos en serie, la conecto a este cablecito y... ¡ya está! ¿Los láseres desactivados? ¡No, mis manos chamuscadas! A ver si esta vez... conecto el cable correcto... ¡listo! ¡Adiós, láseres! Me llevará un rato repararlo, pero habrá valido la pena. Gracias, Mike. Te debo una. De nada, tío. Llegué a la puerta del despacho del oficial. Antes de entrar escuché parte de una conversación telefónica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás seguro de lo que dice? ¡Maldita sea! ¡Eso es alta traición! No, no envíe a nadie. Me ocuparé personalmente. Aquella era la oficina del oficial que tenía la tarjeta para salir del edificio. Pero justo se había largado por otra puerta y seguramente la llevaría encima. ¿De qué traidor hablaba? La respuesta no tardó en llegar. Fox, ¿estás ahí? Aquí estoy, Robert. Parece que la estás liando buena, chico. Oye, he estado husmeando en las comunicaciones con el walkie. ¿Te suena de algo alguna doctora? Joder, sí. ¿Por qué? Porque he oído que alguien va a arrestarla por traición. Maldita sea. Tengo que impedirlo. Ten cuidado, Fox. No te precipites. Podría ser una trampa. La llamada de Robert me hizo perder la cordura. Salí cagando leches de esa oficina. Tardé menos de 2 minutos en llegar a la enfermería.
había quedado sin botiquines. Por suerte, el armario de la enfermería estaba lleno. Eran ellos. Robert tenía razón. Esos bastardos iban a encerrar a su propia doctora. No podía permitirlo. Al acercarme pude oír los gritos desde fuera. Entonces recordé lo que me dijo Robert de no precipitarme. Así que luché contra mi instinto de entrar a matar y escuché. ¿Y por qué le dio su pase? No se lo di. Lo cogió él de mi abrigo. Pero usted no hizo nada para impedírselo. Eso es alta traición. Se le va a caer el pelo, doctora Hoffman. Así que, doctora Hoffman, me sorprende, señor Fox. Ha conseguido recordar un apellido. Bueno, es que tuve un vecino alemán alto y peludo que también se apellidaba Hoffman. Le tocó la lotería y a la semana murió de gonorrea. Fascinante. Volvamos a la nuestra, por favor. ¿Por dónde iba? Eso es alta traición, se le va a caer el pelo, doctora Hoffman. Ah, sí. ¿Pretende que una doctora que no tiene ni idea de lucha reduzca a un hombre que ha acabado con todos sus soldados? ¿Realmente es usted tan estúpido? No insulte mi inteligencia. Sé que usted le curó una herida. ¿A cuántos heridos ha atendido usted, oficial? Yo se lo diré. A ninguno. ¿Por qué? Porque su trabajo es jugar a los soldaditos. El mío, por el contrario, es atender y curar a cualquier persona que lo necesite. Aunque esa persona haya asesinado a mi familia. Curar al enemigo en esta base es traición. Mi contrato no hace restricciones sobre a quién debo atender. ¿Quiere arrestarme? Dígame, oficial. ¿Quién va a salvar la vida a sus soldados mientras estoy en una celda? ¿Usted? ¿Un incompetente incapaz de atrapar a un preso? ¿Cómo se atreve? ¡Ahora deje de darme el coñazo y salga de mi enfermería cagando leches! Esto no quedará así, doctora Hoffman. Joder con la doctora. ¡Hostia, que salen! Ahí salía el oficial con la tarjeta 3. Tenía que hacerme con esa tarjeta si quería salir del edificio. Pero antes tenía que ver si la doctora estaba bien. Doctora, ¿estás bien? ¿Por qué lo preguntas? Me he enterado que iban a arrestarte. He oído gritos desde fuera y he visto salir a unos hombres. Es el teniente Markudon. Ladra mucho y muerde poco. No trago a ese imbécil. Ya se nota, ya. Pero hablará con el general. Y tendré problemas gordos. Me has metido en un buen lío, ¿sabes? Lo siento, Doc. No era mi intención. Sí, lo sé. En fin, gracias por preocuparte por mí. De nada. Ese Markudon lleva la llave nivel 3. Tendrás que quitársela si quieres salir de aquí. Pues voy a por él ahora mismo. Espera. ¿Pero qué haces? Ya van dos. ¿Se puede saber qué pretendías? Lo siento. Venías hacia mí y pensé... ¿Que caería en tus brazos? ¿Tan fácil me ves? Mira, mejor dejémoslo, ¿vale? Está bien. Tienes cara de cansado. Ten estos botiquines. Gracias, doctora. Reserva alguno para el teniente Markudon. Si le pegas un balazo, no dejes que se desangre o me ejecutarán por cómplice. Y ahora corre antes de que se vaya. Doctora.
el amiguito cobarde y escurridizo de esa zorra traidora. ¿Qué pasa? ¿No puedes salir del edificio? He dado el toque de queda y nadie, salvo yo, puede salir de él. Pero el edificio es muy grande. Demasiados lugares donde esconderse. Así que... ahora nadie, salvo yo, puede salir de esta habitación. A ver cómo eres ahora de escurridizo, preso. No hables, Mike. Tienes la mandíbula rota. Trata de dormir un poco. Vaya, vaya, vaya. Pero si es el amiguito cobarde y escurridizo de esa zorra traidora. ¿Qué pasa? ¿No puedes salir del edificio? He dado el toque de queda y nadie, salvo yo, puede salir de él. Pero el edificio es muy grande. Demasiados lugares donde esconderse. Así que... ahora nadie está... No hables, Mike. Tienes la mandíbula rota. Trata de dormir un poco. Vaya, vaya, vaya. Escurridizo.
demasiado. A ver cómo... Boss defeated. Acabo con esto de una jodida vez. Ni lo sueñes, malnacido. Haré algo peor que matarte. Evitaré que mueras desangrado. Y te dejaré aquí tirado para que te encuentren. Derrotado por un simple preso. Y te lleven a manos de la doctora. La misma que has tachado de traidora. ¡No! Intenté abrir la puerta con la llave 3, pero resulta que la salida, además de necesitar la tarjeta 3, tenía un sistema extra de escaneo de retina y huellas dactilares. Es decir, que solo las personas autorizadas podían abrir esa puerta. Y yo no era una de ellas. Finalmente salí de aquel edificio del demonio. El suelo, muy descuidado, era una mezcla de tierra y hierba. La jungla invadía todos y cada uno de los rincones. Y todo era oscuridad, únicamente rota por una luz sobre mí. ¡Sofocado! ¡Envíen refuerzos! La verja estaba cerrada. Tenía que buscar otra salida. Finalmente... ¡Sofocado! ¡Envíen refuerzos!
En mi huida me topé con toda una manada de chuchos que dormían plácidamente. Esas bestias tienen un sentido del olfato 100 veces superior al del hombre. Y mi olor, que era una mezcla de sudor rancio y cloaca, podía despertarlos. Así que tuve que tener en cuenta la dirección en que soplaba la caprichosa brisa para pasar entre los perros sin que mi olor llegara a sus hocicos. Aquí Fox, cambio. Coronel Harris, al habla. Aquí Jesse, ¿me recibes? Aquí. Coronel, ¿me recibe? Afirmo. Robert, ¿sigues ahí? Aquí sigo. Aquí Jesse, cambio. Coronel, ¿me oye? Robert, ¿me recibes? Aquí Jesse, cambio. Divertido ver cómo salta en pedazos. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Joder, las minas! ¡Espera! ¡Ay, qué me meo! Mike, eres un cabronazo. Sí, lo sé.
sueño. Pégate una siesta. No puedo. Estoy de guardia. Me duermo. Thank you.
No había nadie en aquella habitación, pero apestaba a trampa.